Bien, 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 estamos presentando las funciones de entrada que vienen preinstaladas con GNU Octave, la función input, la función menú, la función yes or no y la función cabejit. En este momento vamos a hablar de la función menú. Bien, 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 y la función menú tiene varios componentes. Uno de sus argumentos es el título y luego una lista de opciones que deben elegirse. Vamos a probar con una versión donde el título sea curso y luego nos aparezcan las opciones a elegir inglés o música. Bien, ya hemos escrito acá nuestra función, dice menú curso. Es el título de la ventana, inglés y música. Vamos a presionar enter y a ver qué sucede. Y vemos que efectivamente nos aparece un menú muy bonito donde dice curso, inglés y música. Entonces podemos elegir entre cualquiera de ellos dos, pero hasta que presionamos enter, vamos a obtener un resultado y vamos a ver qué sucede. Y al presionar inglés nos da como respuesta 1. Y vamos a correrlo otra vez. Y al presionar música nos da como respuesta 2. Y mucho cuidado, hemos visto algo bien interesante. Que si decimos cancel nos da como respuesta 1 también. Cuidadito con esto.